Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos a tu presencia una vez más para darte una alabanza a través de nuestras ofrendas. Señor, sabemos que tú te agradas cuando lo hacemos con amor, con alegría y con gozo. Y tu palabra dice: probadme en esto ahora, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Señor de la gloria, declaro esta palabra de bendición, de promesa para la iglesia. La tomamos y declaramos que estamos en esta bendición. Señor, sea bendita la ofrenda y bendita las manos que traen la ofrenda al altar, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, yo le invito a que venga al altar y traiga su ofrenda como una alabanza al que vive y reina por los siglos. ¡Aleluya! Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libre soy. Aleluya, Señor. Somos libres. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, Señor, en ti la vida está. Aleluya. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libre soy. Oh, oh, oh. Libre para correr. Libre para correr. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Estar aquí en este lugar. Y si ya saludó a su hermano, tome asiento, hermano. Bienvenidos todos los hermanos. Qué bueno estar en esta noche aquí, alabando y glorificando al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra y quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 13, verso 29 hasta el 33. Permítame, por favor, leer esta porción de la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tenemos, hermanos, la palabra? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra, Números 13, versículo 29 hasta el 33. Amalec habita en la tierra de Negev, y los eteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Amén. Oremos al Señor, hermanos, para que Dios sea quien nos enseñe. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta noche queremos pedirte que hables al interno de nuestro corazón. Yo me someto a la dirección de tu Espíritu Santo, para que de mis labios
solamente pueda salir tu palabra. Me someto a esta dirección de tu Espíritu. Señor, háblanos, enséñanos, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. En este pasaje, hermanos, nosotros podemos ver una tremenda lucha de pensamientos. Y según estos pensamientos, yo le quiero preguntar a usted, y usted mismo se va a responder a través de lo que vayamos hablando, ¿por qué o cuál pensamiento usted quiere dejarse llevar? Hay el pensamiento de los espías que dieron el informe, y está el pensamiento de Caleb. ¿Cómo era el pensamiento de los espías? No podemos subir contra ese pueblo. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. Es una tierra que devora a sus habitantes. Ellos, el pensamiento era que ahí habían hombres de grande estatura. Ellos dijeron: ahí miramos gigantes. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuál era el pensamiento? Nosotros parecíamos como langostas ante ellos. Ellos dijeron: así parecíamos ante sus ojos. Pero ¿cuál era el pensamiento de Caleb? Él dice que calmó al pueblo, porque cuando llevaron este informe, el pueblo se alborotó. Dijeron: no, pues Dios nos lleva allá a ganar una tierra, pero sin esa tierra es imposible entrar. Y entonces se alborotaron, pero Caleb dijo: cálmense, tranquilos, no se exasperen. Y él les dice: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la vamos a conquistar. Mire, entonces, hermano, está el pensamiento el pensamiento negativo y el pensamiento positivo. ¿Qué influencia usted se está dejando llevar, hermano? A los espías más les interesaba lo que sus ojos miraban, y se olvidaron de las promesas que Dios les había dado, hermano. Fíjense, Dios les dijo: les daré esa tierra, les daré para que la conquisten, para que la tomen. ¿Era promesa de quién? De Dios. ¿Y Dios miente? Dios nunca ha mentido, ¿verdad? Entonces era una promesa para ellos. Pero ¿qué pasó con los espías? Ellos miraron y dijeron: no podemos. Allí ellos miraron gigantes, y mirando a los gigantes se olvidaron de las promesas de Dios. Los gigantes, hermano, hacen olvidar las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Si nosotros miramos en la Biblia, podemos analizar, podemos comprender que hay muchas promesas que el Señor le ha entregado a usted y a mí y a todos. Amén. Es más, la mayoría las conocemos, las promesas. Sabemos que Dios nos ha bendecido, sabemos que Dios nos ha hecho más que vencedores, sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, sabemos que cuando tenemos problemas, entregamos los problemas al Señor y Él los toma. Hermano, ¿cuántas promesas de bendición tenemos? Pero a veces se nos presenta un gigante, y el gigante nos hace olvidar esas promesas. ¿Qué es un gigante? En el Antiguo Testamento habla con frecuencia de hombres allí en la antigüedad cuya fuerza física y altura les llamó la atención a la gente, y los llamaron gigantes. Existen tres términos aquí en el Antiguo Testamento, o tres palabras que determinan a gigantes. Por ejemplo, está la primera palabra en hebreo, son los nefilim. ¿Ha escuchado de ello? Los Nefilim. Nefilim significa feroz, mortal, un ser excelente, magnífico, un intimidador, un maltratador. Eso es lo que significa un Nefilim. Y de gran tamaño. Y la segunda palabra es los Giborim. Giborim significa un ser de gran alcance. Un guerrero, un tirano, un campeón, un jefe. Eso es lo que significa un giborín. Y también de tamaño grande. Y luego está la tercera palabra, que es los refaín. Este refaín significa gigante, y se refiere a esos antiguos que estaban en Canaán, y entre ellos estaba Goliat.
Es de los descendientes de los gigantes conocidos como los Rafaín, a quien David lo destruyó. Amén. Podemos ver entonces que la naturaleza de un gigante es ser feroz, mortal, intimidador, guerrero, poderoso y de grande estatura. De grande estatura. Cuando uno mira a un gigante, una persona de ya, bueno, hoy no hay ya gigantes, pero hay gente de estatura bien alta. Ahora que estuvimos allá, estuvimos en Los Ángeles y nos invitaron a ver un encuentro deportivo de box. Dijeron: pastor, venga, vamos a ver un encuentro. Dije: pues yo nunca he ido a una pelea de boxeo. Pues vamos. Y nos invitaron y fuimos. Y sí, un lugar pues espectacular especialmente para eso. Y entonces yo miré desde acá afuera, eso adentro estaba lleno de gente y se veía eso bonito, quería entrar rápido. Pero en la puerta había un hombre que medía como más de 2 metros, hermano, parado así, grandísimo. Los brazos parecían piernas y las piernas parecían como, hermano, era un hombre grandísimo. Y ese hombre no dejaba ver allá lo que estaba pasando. Y a qué hora se quita ese hombre. Y con la estatura que yo me mando, pues imagínese, hermano. Oiga, eso es lo que hace pensar un gigante. No lo deja ver, no lo deja pasar hasta que uno presenta su pase. Bueno, a nosotros nos dieron los pases por internet, y entonces teníamos que sacar el celular y mostrar el celular, y entonces mientras pasaba el celular por la máquina, y el hombre así, hermano, grandísimo, es un intimidador, un gigante, ¿verdad? Yo dije: qué tremendo. La naturaleza de un gigante, eso es lo que lo hace sentir a uno. Pero vemos que Dios, hermano, quiso quitar a los gigantes de la tierra, pues su naturaleza está en contra de la naturaleza que Dios hizo para el ser humano. Sí, está en contra, hermano. Esos gigantes, dice que eran unos seres inmensos, grandes. Por cierto, por ahí han encontrado ya unos esqueletos de los Nefilim. Sí, hermano, unas calaveras grandísimas. De verdad, debió ser terrible encontrarse con un ser de esos. Todo esto, hermano, significa que quizás ahora nosotros no veamos gigantes físicamente, pero sí vemos en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, que nos enfrentamos a unos gigantes. Y de esto es lo que yo quiero hablarle en esta noche. Y esos gigantes hay que vencerlos. Amén. Vea conmigo: hay que vencerlos. ¿Me va a acompañar a vencer a los gigantes, hermano? Mire, David lo venció al gigante Goliat. Y eso que era como de mi porte, hermano. Así parecido. Vamos a vencer a los gigantes. ¿Por qué debemos vencer a los gigantes? La pregunta, hermano, ¿por qué? Porque primero que todo contaminan plenamente, hermano, los pensamientos del hombre. Lo contaminan. Vamos a mirar, hay algunos gigantes, y cuando nos encontramos con esos gigantes, nos contaminan nuestros pensamientos. Dice Génesis capítulo 6, versículo 4 y 5. Me gusta reafirmarme con la palabra cuando voy a decir algo. Y dice aquí: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Por eso es que hay que vencer a los gigantes, porque los gigantes contaminan plenamente el pensamiento del ser humano para llevarlo a lo malo. Dice que los pensamientos de su corazón
razón de los gigantes era solamente hacer siempre el mal, siempre el mal. Hermano, hay muchos gigantes que están controlando la mente de las gentes, de las personas, y por eso es que solamente piensan en el mal, en el mal. Por eso es que Dios decidió exterminar a los gigantes, porque de continuo el pensamiento de ellos era en lo malo, en lo malo. Ahora, los gigantes deformaron lo que Dios estableció. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya, hermano, estos gigantes fueron tan deformes que se metieron de continuo al mal, en pensamientos del mal, y hermano, quisieron deformar todo lo que ya Dios había establecido. Pues incluso el producto de estos gigantes fue un desorden que hubo genéticamente allí, porque dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y entonces las poseyeron y les engendraron hijos, y de ahí nacieron gigantes y salieron deformados, y vinieron estos seres a cambiar todo. No me pregunte por ahora cuáles eran los hijos de Dios, porque ese es otro tema muy largo y muy profundo, pero le adelanto, son creaciones de Dios que se copularon con las mujeres, y de ahí nacieron estos seres que genéticamente era una deformación terrible. Y dice en Primera de Crónicas 20, versículo 6: y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Fíjese, hermano, entonces la deformación era terrible. Un hombre con 24 dedos, y Dios estableció que el hombre tenga solamente 20 dedos. Amén. Pero este tenía 24. Dios había formado al hombre con ciertos rasgos físicos, pero estos seres, hermano, se desfasaron. Dios ha dado el tamaño regular para el ser humano, el tamaño que tenemos es especial. Pues yo me siento bien con mi tamaño que tengo, hermano. Me siento feliz y contento. Yo sé que usted también, con el tamaño que tiene, está feliz y contento. Aleluya. Dios nos hizo de esa manera. Pero ya los gigantes deformaron todo. Hermano, trastornaron y deformaron lo que Dios había establecido en las Escrituras. Por eso hay que derribar a los gigantes, hermano. Estos gigantes hoy en día, hablando espiritualmente, trastornan lo que Dios ha establecido. Por eso es que hay muchas iglesias trastornadas, hermano, deformadas, porque han entrado gigantes y están ahí estorbando la obra de Dios. Es más, los gigantes son enemigos de los hijos de Dios. Qué tremendo esto. Lo dice en Primera de Crónicas 20, versículo 8: estos descendían de los gigantes en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Mire, en casi todos los pasajes donde aparecen gigantes aquí en las Escrituras, podemos ver que estos estaban en una constante lucha, en una constante guerra. ¿Con quién? Con los hijos de Dios, con el pueblo del Señor. Entonces esto me dice que los gigantes son enemigos del pueblo de Dios. Hay gigantes en este tiempo, ya espiritualmente hablando, que están en contra de usted y de mí, hermano, en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia. Por eso que tenemos que derribar al gigante. Amén. Ahora, su tierra, o la tierra donde ellos comenzaron a poseer, era parte de la tierra que el Señor hizo pacto con su pueblo, que les entregó. Dios le prometió a Abraham una tierra, y allí se metieron los gigantes, hermano. Ahí estaban
Génesis 15, versículo 18 hasta el 20 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los heteos, los fereceos, los refaítas. Mírelos, ahí están los gigantes, hermano. Los refaítas, ahí estaban, hermano. Se metieron en la tierra que Dios les había entregado al pueblo de Dios. Lo mejor de esto es que nosotros, hermanos, somos descendencia de Abraham. Ahora, por la fe y en Cristo Jesús, hemos sido injertados a la descendencia de Abraham. La Biblia nos dice, dice: si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces nosotros somos parte de ese pueblo. Pero allí, hermano, en el territorio que estamos nosotros, en la iglesia del Señor, ahí se nos quieren meter gigantes. Es una lucha territorial. Por eso es que en las congregaciones hay luchas de continuo, hermano, continuo, que se dividen, que se pelean el uno con el otro, que ya no lo ven bien al uno, que no lo ven bien al pastor. Hermano, qué tremendo. Es que los gigantes se meten y quieren tomar terreno. Por eso tantas divisiones, hermano. Y algunos se declaran pastores no siendo pastores, y hacen las labores de pastores sin ser pastores. ¿Por qué? Porque los gigantes quieren tomar el terreno que el Señor ha entregado a su pueblo. Y lo tremendo de esto, que los gigantes, hermano, tienen posesión de la tierra y de nuestras promesas. Las promesas, ellos quieren hacerlo, quieren tomarlo. Josué 17, el verso 15 dice: y Josué les dijo: si sois pueblos tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros allí en la tierra de los fereceos y los refaítas. Ahí están los gigantes. Ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Hermano, estos se han tomado nuestra tierra y aún hasta nuestras promesas de parte del Señor. Y los gigantes siempre tuvieron esa tendencia hacia la maldad. No existe en la escritura algún pasaje donde haya gigantes que hayan hecho lo bueno. No hay, hermano. Cuando usted mira a los gigantes ahí en la Biblia, relacionado con todo lo malo, luchando contra el pueblo de Dios, haciendo cosas malas, metiendo pensamientos malos, hermano, violando gente. Ay, qué terrible. Esos, hermano, fueron terribles. Ahora sí, hermano, yo quiero que entremos al tema que nos compete. Necesitamos identificar a los gigantes. Amén. Vamos a identificar a los gigantes. Y esos gigantes pueden estar muy cerca de nosotros, hermano. Pueden estar actuando en nosotros y nos mantienen ahí ciegos, ciegos. Deuteronomio 3, versículo 13. Dice la palabra: y el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la región de Argob, se la di a la media tribu de Manasés. En cuanto a todo Basán, se le llama la tierra de los gigantes. Hubieron muchos gigantes. Hubo una tierra de gigantes, y de ahí salían, hermano, para hacer sus maldades, sus cosas, y destruir al pueblo del Señor. Hay una tierra en lo espiritual, hermano, donde hay muchos gigantes que están saliendo para meterse en el pueblo de Dios en este tiempo y hacernos mucho daño. Por eso es necesario que ahora los identifiquemos. Había un gigante que hoy ese espíritu de ese gigante se está metiendo dentro del pueblo cristiano. Por eso desde ya usted va diciendo: espíritu gigante, te ato, te reprendo, te derribo en el nombre de Jesús. ¿Cuál era? Números 13, versículo 33. Ahí vemos a un gigante que lo vamos a relacionar con un gigante que se está moviendo en este tiempo. Dice la Biblia, Números 13, versículo 33: vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes,
Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Anac, ese es el gigante. Anac, ¿qué significa Anac? Anac significa collar en el cuello, o cuello de largo, o cuello largo que estrangula. Eso significa Anac. ¿Qué se entiende esto de collar en el cuello o de cuello largo? Eso significa altivez. Diga conmigo, altivez. La altivez va muy relacionada con el orgullo. Esto nos enseña que si dejamos entrar el orgullo, la altivez, podemos nosotros quedarnos sin aliento espiritual en nuestras vidas. Es decir, el espíritu de vida que Dios ha puesto en nosotros se acaba. ¿Por qué? Por la altivez. Oye, hermano, ¿cuánta gente altiva hay? ¿Han visto en las iglesias cristianas gente altiva? Hermanos, eso es lo que más sobreabunde en las iglesias. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno, hermano. Bendito sea el Señor. Pero hermano, es un espíritu gigantesco que aparentemente no hace como mucho daño, pero hace mucho daño. El altivo, ¿cómo mira Dios al altivo? De lejos. Porque el altivo no se deja moldear, el altivo no se deja guiar, el altivo no reconoce autoridades, el altivo no puede sujetarse, el altivo no vive tranquilo jamás. Es un gigante que mantiene a la persona atada a esa cosa tan terrible que se llama altivez, orgullo, prepotencia. Hermano, he visto aún líderes y pastores altivos. Digo, se rajó, perdió el año con el Señor. Si mire, nuestro Señor fue manso y humilde. Y Él dijo: muchachos, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Él declaró la humildad. Él fue siervo humilde. ¿Y siendo quién? Siendo Dios. Y hoy hay mucha gente, hermano, que apenas se les nombra de algo, ya se les sube a la cabeza el liderazgo, el conocimiento, y hermano, caminan casi volando. Altivos. Los agarró Anac. Diga conmigo, a ese gigante lo derribamos. Amén. Ese gigante está tras de usted, tras de mí, hermano. Muchas veces se nos presenta y nos quiere levantar, nos quiere enorgullecer, nos dice: mira todo lo que has logrado, eres un tremendo, eres lo máximo, nadie hay igual que tú en la iglesia. Y entonces se deja atar por ese gigante, y por eso es que llega a la iglesia, hermano, todo pechugón, mirando bajo el hombro a todo el mundo. Se acabó ser cristiano. Así se conozca toda la Biblia, así ore, así cante, pero ante Dios se acabó, porque Dios no lo va a mirar con buenos ojos, lo mira de lejos, con reproche. Él dice: me conociste y sabes quién soy, y por qué cambias mi naturaleza, porque la naturaleza de Dios es humildad. Amén. Vemos otro gigante. Deuteronomio 2:11 dice: como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Ahí está otro, hermano. Emita, vea conmigo, emita. Te tiene que evitar emita, reprender ese espíritu. ¿Qué es emita? Emita significa espanto, espanto, miedo, pavor, horror. Eso es lo que significa ese gigante: terror, espanto, miedo. Mucha gente no puede lograr cosas buenas por miedosos, porque tienen miedo, le tienen miedo a todo. Mire, de pronto se apagan las luces y la gente comienza a temblar. ¡Qué miedo! Le tienen miedo a la oscuridad. ¿Y hará algo malo la oscuridad? ¿Qué le puede hacer la oscuridad? Si apagamos todas las luces aquí,
La oscuridad viene y le mete clavos por la piel, le hace algo, le hace daño. ¿Qué le hace la oscuridad? Nada. Nada. Lo único que nos impide es ver. Pero la oscuridad no nos hace daño. Pero mucha gente le tiene miedo a la oscuridad. Nos vuelve este gigante miedosos, hermano. Yo me he encontrado, no aquí, hermano, a otros lados, con cristianos bien miedosos. Le tienen miedo a la oscuridad. Se apagan. Ay, ay, pastor, ayúdeme. Le tienen miedo a muchas cosas. Es un gigante que hay que vencerlo. Hay mucha gente, hermano, que de pronto ven una película de terror. ¿Les gusta ver esas películas de terror, hermano? De espantos. Esas películas lo único que hacen es llenar la mente de miedos, de temores, tanto que los vuelve tan sensibles a las cosas. Ya se llevan a su cuarto, apagan las luces, se acuesta y el oído se le vuelve tan sensible, hermano. Sentí unos pasos. ¿Qué será? ¿Quién será? Dios mío. No fueron pasos. Fue tal vez el viento que pasó por ahí. Ya dijo pasos. ¿Será un diablo, un demonio? Hermano, los temores están destruyendo la libertad de muchos cristianos. Sí, hermano. Hay mucha gente que no puede orar por la noche por el miedo. Hay mucha gente que no puede llegar a la iglesia por miedo. ¿Qué tal que me roben, que me atraquen? Espíritu de miedo es un gigante que hay que derribarlo. Amén. Ese también lo derribamos. Diga conmigo, hermano. Aleluya. Deuteronomio 2:20. Hay otro gigante. Dice la palabra: es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ella gigantes a los que los amonitas llaman somsomeos. Otros gigantes llamados los somsomeos. ¿Qué es somsomeo? ¿Qué significa somsomeo? Significa para planear. Eso es lo que significa somsomeo. Generalmente en un mal sentido. Considerar algo pero en mala forma. Idearse cosas para lo malo. Imaginarse cosas en lo malo. Tener malos propósitos. Piensan mal de todas las cosas. Eso es un somsomeo. Nosotros nos dejamos llevar a veces por malos pensamientos contra las otras personas. Eso es un gigante, hermano, que lo está atacando a uno. Hay muchos que comienzan a pensar mal de otra persona y solamente por venganza, por odio, porque le cayó mal, y comienza a pensar cosas malas. Nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Amén. Hemos sido transformados. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces en mí no puede haber ya un pensamiento malo hacia alguien. En la iglesia, hermano, este gigante se mete mucho, y entonces las personas comienzan a pensar mal de otro. Se imaginan cosas malas, piensan cosas malas, comienzan a decir cosas malas de otra persona, a imaginarse cosas, y eso le llaman discernimiento. Es que Dios me ha dado discernimiento. Este me cae mal porque algo malo estoy discerniendo en él. No está discerniendo nada. Lo que pasa es que hay un gigante que lo está atando, que es el gigante de los, ¿cómo dijimos que se llama? Somsomeo. No se olvide de eso, hermano. No se olvide, por favor. El somsomeo hace que la persona comience a pensar mal de otro. Cuando usted comience a pensar mal de alguien, diga: te reprendo en el nombre de Jesús, gigante mal pensado.
Sí, llámelo así, hermano. Porque en nuestra mente es allí donde se meten aquellos gigantes. Comenzamos a pensar mal. Cuando yo pienso mal de alguien, ¿me siento bien? Yo no me siento bien. Que está al lado mío alguien y entonces viene ese gigante y me pone malos pensamientos y yo comienzo a decir, no, pues este ladrón ha de ser. Y entonces ya lo miro con menosprecio, lo miro con desprecio, lo miro como alejándome, y la persona no está contaminada de nada y viene y nos saluda y uno le dice, ¿cómo está? Mucho gusto, qué bien que se ve. Y por dentro somos unos grandes hipócritas. Así nos hizo Somsomeo. Ese gigante, hermano, es terrible. Hay que vencerlo. Amén. Deuteronomio 3:11, hay otro gigante. Dice, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Og, dice, su cama era una cama de hierro, está en Rabá de los hijos de Amón, tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Og, ¿qué significa Og? Og significa redondo. Redondo. Este gigante, hermano, desata una vida redonda y que lleva a la persona, hermano, a no ser fructífero, sino que allí lo deja como está. Ya no hay cambios en él. Se convierte en una persona sin frutos, sin aspiraciones. Ya es una persona que se ha conformado con lo que es. Ya no hay un pensamiento como el pensamiento de un hijo de Dios, de cada vez crecer, crecer y crecer, ganar, 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 prosperar y prosperar. Pero este gigante, hermano, como que lo redondea en eso y hasta ahí llegó. Y por eso es que mucha gente dice, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo soy pobre y mis hijos eran pobres. Es un círculo, hermano, que lo ha metido y lo mantiene así y no crece, no crece para nada. No va a prosperar jamás, no va a prosperar nunca. Este gigante tiene a miles y miles de personas y es por eso que siempre la vida la llevarán de esa manera y nunca habrá cambios. Oye, hermano, si Dios nos ha dado una intelectualidad, vamos creciendo y vamos creciendo en todo, vamos prosperando en todo, vamos ganando, vamos prosperando, vamos tomando más, cada vez más, hermano, pero que siempre seamos los mismos y los mismos y los mismos y en la misma manera, en la misma forma, todo, hermano. Un gigante que lo ha rodeado, lo ha envuelto y no hay prosperidad. Y este gigante se hace grande a través de la pereza. Cada vez se hace más grande por la pereza. Entonces la gente se conforma, se volvió conformista, dice, pues bueno, hasta ahí llego y no hay más nada que hacer. Y se volvió un perezoso. Comenzamos a gustarnos más la cama, el sueño, el descanso, que el trabajo, que el ser fructífero. Dios es sabio y nos ha dado un buen tiempo para que descansemos. Mire, hermano, nos dio la noche para descansar y el día para actuar. Amén. Pero hay algunos que no hacen caso a eso. La noche es para descansar y el día para vacacionar. Ay, hermano. Y así se la pasan todo el tiempo, pues están en ese círculo. Otro gigante, 2 Samuel 21, verso 16, dice, entonces Isbi Benob, que era de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató mal a David. ¿Cómo se llama ese gigante? Isbi Benob. Isbi Benob significa tomar preso.
Este espíritu, este gigante aparece cuando, hermano, nuestra vida viene del aliento de Dios, nuestra vida ya transformada en Dios, y debido a eso hay un cambio ya en nuestra vida. Entonces el enemigo comienza a mirar esa vida transformada y se propone a apresarnos con pensamientos inadecuados. Hay muchos cristianos, hermano, que están atados a pensamientos malos y entonces están presos a eso. No pueden dejar de pecar, no pueden dejar de hacer lo malo porque los tiene presos. Ya están en ese terreno de estar preso. Un preso no puede salir. Una persona presa espiritualmente no puede salir de eso. Y ahí se mantiene siempre. Dice en Samuel 21:18 otro gigante que se llama Saf. Dice la Biblia: sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí y Guasatita mató a Saf, que era de los descendientes del gigante Saf. ¿Qué significa Saf? Significa fragmentos. Y esto implica, hermano, que este gigante mete fragmentos pequeños de pecado. Hay mucha gente, hermano, que tiene fragmentos o pecados pequeños y los tiene ahí por montones. No adultera, no roba, no mata. Bueno, pecados capitales, como los llaman. Pero sí tiene sus mentiritas piadosas. Si mira de vez en cuando lo que no debe de mirar, si dice algunas palabras que no debe decir, si hace algunas pilatunas, y dice son pilatunas santas. Ay, hermano, es un gigante que lo tiene atado allí y no le va a permitir ver la gloria de Dios. Ese gigante hay que derrotarlo también. Amén. Y hay otro gigante que se llama Gat. Usted lo puede ver en 2 Samuel 21:20. Ahí habla de Gat. Gat significa desorden extremo. Desorden extremo. Hay mucha gente, hermano, que vive en un desorden extremo, o que podemos vivir en desórdenes extremos, en lo físico y en lo espiritual. Mire cuánto nos dicen los médicos: bájele a las grasas, que está dañando su hígado. Y nosotros decimos: sí, eso es lo que dice el médico, pero qué rico que es las grasas, los fritos. Ah, es un desorden que tenemos en nosotros, hermano. Así cometemos muchos desórdenes, y en lo espiritual también, hermano. Desordenados totalmente en lo espiritual. Oramos solamente cuando tenemos problemas. Ay, sí, estamos en oración, pero cuando no tenemos problemas, ni sé qué es lo orar, menos ayunar. Asisto a la iglesia cuando tengo un grave problema. De resto, ahí como de vez en cuando vengo porque vengo. Eso es un desorden. Dios es un Dios de orden. Los gigantes, hermano, han metido este espíritu de desorden. Gad es desorden. Desorden. Y luego vemos a otro gigante que usted lo conoce, se llama Goliat. Amén. Ahí lo menciona en 1 Samuel 17:4. Goliat. ¿Qué significa Goliat? Goliat significa asqueroso, montón de basura. Eso es lo que significa Goliat. Uno de los principales gigantes contra los que peleamos es contra los montones de basura, es decir, hermano, desechos que tenemos en nuestra vida y no sabemos qué hacer con ellos. Y lo peor es que no los queremos dejar.
y esto hace que toda la casa espiritual se llene de mal olor. Hermano, nosotros andamos a veces de esa manera, con cosas que no sirven, que no sirven. Mire, nos metemos en la oración y llegamos a la media hora y decimos amén y amén y creemos que hemos hecho una hazaña. Ay, hermano, ore media hora. Nos ponen una película bien cochina y la miramos hasta 2 horas y no nos cansamos, y con ganas de vernos otra. Y cuando nos da insomnio decimos, pues hay que ver películas, ¿qué más? ¿Por qué no hacemos lo contrario? Tengo insomnio, es que el Señor quiere verme orando. Y si tengo que orar toda la noche, pues voy a orar toda la noche. Dios tiene propósito. Pero hermano, a nosotros nos gusta eso. El Goliat, tenerlo allí, hermano. Meter cosas espiritualmente hablando asquerosas, hermano. ¿Qué se ve en una novela? Y una novela, hermano, la pasan por meses, ¿verdad? ¿Y qué se ve en una novela? Pura asquerosidad. Perdone la palabra, pero es que así es. Infidelidad, adulterios, fornicación, prostitución, lesbianismo, homosexualidad. Bueno, eso ya sabe todo usted, hermano. Y ahí estamos pegados, hermano, y lo tenemos en nuestra casa. Está el Goliat metido entonces, y queremos ser espirituales. Queremos ser gente que nos movemos en el Espíritu y decimos, soy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu está fluyendo. No, el Espíritu no va a fluir en un vaso cochino, perdón la palabra. El Espíritu no va a derramarse en un vaso sucio, y nosotros lo tenemos a veces lleno de mucha suciedad, hermano. El gigante nos ha atado, el Goliat nos tiene ahí. Ahí nos tiene. Qué terrible, hermano. Voy por otro gigante porque ya se me pasó el tiempo. Discúlpeme, hermano. Otro gigante que lo encontramos en Primera de Crónicas 20, versículo 4, que se llama Sipai significa umbral. El umbral es la parte inferior de un escalón, de unas escaleras o de una entrada. Ese es el umbral. Y este gigante es el que hace que mantiene a la gente solo en el umbral. No entra a la casa. Muchos no han entrado a experimentar la verdadera gloria de Dios. Solamente están por fuerita. Por eso es que nunca se comprometen en nada. No sienten nada en la iglesia. Solamente vienen de visitantes a ver qué pasó. Y dicen, sí, está bonito. Escuchan el mensaje. Dice, sí, ahí estuvo más o menos. Cantó algunas canciones. Dice, sí, una me gustó, pero otra sí no me gustó porque ni la entendí qué era lo que decían. Solo está de visita. Solo está de por fuerita, porque está en el umbral. Pero cuando estamos adentro, hermano, nosotros no venimos a ver lo que hay y lo que no hay. Nosotros venimos a tener es comunión con el Dios Todopoderoso. Ahí estamos metidos en Él, ahí estamos con Él, hermano. Pero ese gigante Sipai mantiene a mucha gente ahí en el umbral, ahí afuerita, de afuerita. No hay compromiso alguno. No se compromete en nada en la iglesia. Muchos dicen, es que yo soy muy analítico. El Sipai lo tiene así, analítico, analizando. Y luego le pregunta, le dice, ¿cómo analizaste? Dice, pues sí, me parece bien, pero no es mi tipo. No es mi iglesia. Así lo mantiene, hermano. Hay que matar al gigante. Amén. Hay que matar al gigante. Permítame, por favor, saltarme un poquito y necesitamos matar al gigante. David, el siervo de Dios, mató al gigante. Amén. ¿Cómo lo mató al gigante? Usted sabe la historia.
Dice allá en 1 Samuel 17 del verso 45 en adelante, dice que le dijo David al filisteo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, pero ¿qué le dice David al gigante ese? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Así nos vamos a enfrentar al gigante. Cuando usted comience a detectar un gigante en su vida, se va a parar como David y le va a decir: a ti vengo en el nombre de Jesucristo. Te voy a derrotar, te voy a destruir, te voy a acabar. Aleluya. Solo en el nombre del Señor podemos derribar. Y luego le dice: Dios te va a entregar hoy en mi mano. No es mañana ni pasado mañana, es hoy te va a entregar en mi mano, y yo te voy a vencer y te voy a quitar tu cabeza. O sea que lo va a matar, lo va a destruir. Usted, hermano, en el nombre de Jesús, le va a cortar la cabeza al gigante. Aleluya. Y le dijo: voy a entregar el cuerpo de todos los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y sabrán que toda la tierra que hay un Dios poderoso. Aleluya. Esto es, hermano, la fe con la cual nos vamos a levantar. Gigante, hoy te voy a derribar en el nombre de Jesús. Y dice que cuando aquel filisteo se levantó para ir en contra de David, entonces David se dio prisa y corrió al combate. No esperó que le llegue a él. Él se levantó y fue corriendo hacia él. Aleluya. Esto es, hermano, acción, acción. Ay, sí, tengo un problema. Tengo un gigante que me está aplastando. Por favor, llámelo al pastor, váyanlo a traer. Ay, hermano. Ya llamen a los líderes. Hay que accionar. Usted tiene la autoridad para hacerlo. ¿No dijo el Señor: en mi nombre echarán fuera demonios? Es necesario actuar por la fe y hacerlo. Actuar, hermano. Amén. De lo contrario, el gigante le va a coger la, hermano, la delantera y lo va a destruir. Y dice que David metió la mano en su saco, sacó una piedra, la puso en la honda y ¡fua!, la lanzó, hermano. Aleluya. Y le pegó en la frente, ahí se le hundió su frente y mató a aquel hombre. Esto es acción para tomar la palabra y el ministerio. Aleluya. Si nosotros estamos bajo una cobertura ministerial, tenemos la autoridad. La cobertura ministerial nos da conocimiento. Nos da conocimiento. Dios lo hace a través de su espíritu, hermano, y la palabra fluye en nosotros y comenzamos a entender la palabra y agarramos la palabra, que es como una espada para derribar al enemigo. Pero estamos bajo una cobertura, hermano. Las piedras, hermano, son ministerios, cobertura con la que le pegó. Aleluya. El que va sin piedras, hermano, ¿qué tal si se enfrentaba a David sin las piedras? El Goliat ese lo agarraba, ese asqueroso, lo agarraba y lo destruía. Tenía cómo hacerlo. Pero mire que él se le adelantó, sacó la piedra porque la tenía y ¡fa!, destruyó al gigante. Hermano, ¿cuánta gente no está bajo cobertura? Por eso es que el gigante lo aplasta. No, yo puedo, yo soy solo. Dios conmigo y yo con él. Sí, Dios con nosotros. Y cuando él está con nosotros, dice: sujétate, sométete. Es que yo le obedezco al Señor y no a nadie más. Y el Señor le dice: me obedeces, sujétate. Ahí te puse para que te sometas, te sujetes a un ministerio que yo levanté en la tierra. Él dice que él ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Hablaba con los pastores Mario y Patricia, y les decía: un pastor no es el que se sube acá y da un mensaje. Eso
solamente ser un pastor, hermano. Esa es una de las muchas cosas que hace un pastor o que Dios lo ha puesto a hacer. Y hay muchos que se creen pastores sin serlo, hermano. No hay cobertura, no hay ministerio, no hay un ministerio que los esté guiando para hacer las cosas. Cuando estamos en la palabra y en el ministerio, podemos atacar al gigante y destruirlo en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Aleluya. No sé qué gigantes usted haya visto en su vida, pero si los ha mirado, es el momento de accionar. Y es hoy, como dijo David, hoy. ¿Ha estado desanimado? Pues hermano, hoy. ¿Ha estado como golpeado? Es hoy que hay que vencer al gigante. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, declaramos que somos tu pueblo, que tú nos rescataste, que tú nos compraste con un precio muy alto en la cruz del Calvario, que somos de ti, que somos creación nueva. Pagaste un precio muy alto por nosotros, nos has comprado y nos has metido en tu pueblo, donde somos moldeados cada vez más y más para una perfección. En tu iglesia, en tu pueblo, en ese fluir de tu Espíritu Santo, Señor, aquí estamos. Oh bendito Dios, danos la autoridad para derribar a cualquier gigante que se haya levantado contra nosotros. Danos el poder, Señor. Danos el poder. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de ti. Oh bendito eres tú, Señor. Así como David no tuvo temor alguno de enfrentarse contra aquel gigante, el celo de tu casa lo levantó para enfrentarse a aquel gigante que había intimidado a toda una nación. Señor, ese espíritu que entró en él, hoy lo tenemos por tu Espíritu Santo para mantenernos en esa victoria. Oh bendito eres tú, Señor. Llénanos de tu presencia. Oh bendito Dios. Aleluya, Señor. Aquí estás tú, Señor. Aquí estás tú, Señor. Mira al Señor en esta noche sobre su vida, sobre su ser. Aleluya, Señor. Oh bendito Señor. Sienta como el poderoso está tomando su vida, hermano, hermana. Él te dice: tú eres mi hijo, yo te levanté, te he fortalecido, tienes las fuerzas para caminar en victoria en mi presencia. Oh bendito Dios. Oh maravilloso Señor. Santo eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, yo no puedo recibir. Muévase en el poder del Señor. Él está aquí. Por tu nombre, limpiaste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Ira, ira, ira.
Sienta ese fluir de Dios en su vida, que le está dando la autoridad para vencer cualquier gigante. Darnos esa autoridad y esa unción. La tenemos ahora. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos levantamos como tu pueblo, como tu iglesia, como tus siervos, y con la autoridad que nos has dado. En esta hora atamos, reprendemos, pisoteamos y echamos fuera cualquier espíritu gigante que ha querido hacernos daño. Espíritu inmundo, te atamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro las familias en bendición, declaro las familias en prosperidad, en salud, en bienestar y en la unción de tu Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Oramos por toda necesidad que pueda haber en la iglesia, y oramos por la salud de Nancy Abogal en el nombre de Jesús. La declaramos sana por el poder de tu nombre. Aleluya. Por la salud de Rosita Patiño, esta es tu palabra, que por tus llagas somos curados y sanados. Por esa palabra desatamos la sanidad, liberación en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Rey. Aleluya.